Hola amigos de Facebook, bueno, en este momento les voy a indicar las condiciones meteorológicas de hoy día y lo que va a ocurrir mañana y pasado mañana, y para que ustedes tengan todas las precauciones del caso. Las condiciones actuales de Lima, en este momento estamos con un brillo solar y la tendencia es que durante este periodo de la tarde continúe este brillo solar y en el periodo nocturno, por supuesto, anularse. Estas condiciones se proyectan también casi en toda la franja costera, es decir, que estamos con nubes dispersas. La tendencia es a presentar un cielo nublado, sobre todo hacia la costa de Ica y desde Chimbote hasta Tumbes, un cielo cubierto. Y como podemos observar, también en la zona altoandina, desde la Sierra Norte, Sierra Central y Sierra Sur, escasa cobertura nubosa. Y en la selva, sobre todo la selva central y la selva sur, también escasa cobertura nubosa. En este momento, Puerto Maldonado está con un nublado parcial, las nubes dispersas. Sin embargo, hacia la selva norte se ve una cobertura nubosa un poco dispersa, con algunos crecimientos de nubes significativos, sobre todo hacia la parte oeste de Iquitos y hacia la parte sur de Iquitos. Entonces, a nivel nacional, condiciones bastante estables. Como podemos observar en esta imagen de satélite que se refiere a la temperatura superficial del agua del mar, en toda la franja costera, especialmente desde la costa central hasta la costa norte, estamos observando algunos núcleos de anomalía positiva de la temperatura superficial del agua del mar, que llega inclusive hasta los 3 grados Celsius frente a la costa de Ica y frente a la costa sur de Lima. Así mismo desde La Libertad hasta Piura hasta 4 grados Celsius. Estas condiciones térmicas en la zona litoral están generando también el incremento de la temperatura del aire, especialmente desde la costa central hasta la costa norte. Estas condiciones para mañana, si bien es cierto que va a amanecer con un cielo nublado, pero la tendencia durante el día es a presentar un cielo nublado con ligero brillo solar, porque también vamos a tener un dominio de vientos del sur y esto va a favorecer a que la cobertura nubosa permanezca más tiempo. Para el pronóstico del día de mañana, hacia la parte norte, es decir, hacia la selva norte, es muy probable que a partir de mañana ya comience el aporte de humedad y esto va a favorecer que exista mayor incremento de nubes en algunos sectores, como en la parte oriental y norte de Iquitos, podría generar precipitaciones significativas. Las lluvias en la selva norte van a ser ligeras hacia la parte oeste de Iquitos, sin embargo, hacia la parte norte y oriental ya de moderada intensidad. Hacia la selva central, muy ligera nada más, no se prevé chubascos significativos. O sea, en línea general, la parte norte es muy probable que para mañana se presenten algunos chubascos. El pronóstico para pasado mañana, como podemos observar en la franja costera, como siempre, tenemos la temperatura superficial del agua del mar bastante cálida y esto va a favorecer que las temperaturas mínimas aún amanezca con temperaturas bastante altas, es decir, en caso de Lima, repito, entre los 19 a 20 grados Celsius y hacia la parte norte entre los 2 a 3 grados más respecto a su valor histórico. Como podemos observar en esta imagen, ya existe algo de aporte de humedad hacia la zona altoandina norte, es decir, Cajamarca, la parte oeste de San Martín, ya comienza a recargarse la humedad. No existe la probabilidad de ocurrencia de lluvias, sin embargo, hay un incremento sí de nubosidad. La Sierra Central y la Sierra Sur, desde nubes dispersas ha despejado, buen tiempo y durante el periodo nocturno es muy probable que las temperaturas mínimas continúen con valores negativos, es decir, las heladas meteorológicas. Estas heladas meteorológicas, sobre todo en el altiplano, estará en torno de los menos 12 grados Celsius. Hacia la selva, tanto la selva central como la selva sur, mayor incremento de nubosidad, mayor incremento de humedad y esto podría ocasionar el desarrollo de nubes generando precipitaciones totalmente aisladas y ligeras. Sin embargo, hacia la selva norte existe mayor concentración de humedad, mayor desarrollo y crecimiento de nubes generando lluvias muy significativas. Hacia la parte norte de Iquitos, en todas estas provincias, sobre todo la de Maynas, y en la parte oeste de Iquitos, que corresponde a las provincias de Loreto y lo que es Amazonas y Alto Amazonas. Amigos de Facebook, hasta aquí el reporte meteorológico de Celsenami.